unidos. Bueno amigos, más información de X-Men 97 porque se confirmó el villano principal de esta serie animada. Recuerda compartir el video y suscríbete si no lo has hecho. Un enemigo siniestro para los X-Men en el reboot. El escritor de X-Men 97, Boom DeMayo, dice que confirmó que el villano sería nada más y nada menos que el malvado siniestro. Natalio Nexis volverá a ser interpretado por Christopher Brighton, quien le dio voz al personaje en la serie original de los X-Men, en su versión en inglés. Un personaje muy, muy favorito mío y de muchos otros. El señor Siniestro sacará su fea cabeza del pasado con un plan bastante infalible para destruir a los X-Men de una vez por todas, comentó así el escritor. Sin embargo, Mr. Siniestro no será el único enemigo familiar de los X-Men que aparecerá en la serie, aunque otro aparentemente no asumirá un papel de villano. Como se confirmó anteriormente en un video que subimos, Magneto en realidad liderará a los X-Men esta temporada, llenando el vacío dejado por el Profesor X después de su partida de la Tierra. Este cambio del enemigo clásico de X-Men, Magneto, a héroe no es nuevo para los fanáticos de los cómics, porque el personaje se agrupó con los héroes en Secret War original, por ejemplo. Pero más que eso, es un testimonio del tema general del poder de la empatía, explicado así por DeMayo en el evento que se hizo recientemente. Magneto es un personaje que representa la justicia agresiva para los mutantes y a menudo se le pone en conversación con el Profesor X y su sueño de igualdad para los mutantes. Sin embargo, los dos tienen maneras distintas de enfocar esa igualdad. La empatía juega un papel importante en esa conversación central con los X-Men como personajes. Quizá este tema de la empatía se extienda tanto al señor Siniestro como a Magneto, dado que la empatía no es un concepto selectivo. Si bien el plan de Mr. Siniestro puede ser bastante infalible, es posible que el personaje notoriamente malvado no haya tenido en cuenta la naturaleza empática de los X-Men en su plan. Y bueno amigos, X-Men 97 se estrenaría, si no hay ningún cambio por el momento, en otoño de este año. Gracias, nos vemos, recuerda compartir el video, suscríbete si no lo has hecho.